Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno gente, en este vídeo os voy a hablar sobre el cubo gigante de Fortnite y sobre la isla flotante que tenemos en Balsa Botín. Pero antes de nada, quiero deciros que una de todas las personas que dejen un like en este vídeo y se suscriban a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará 1000 pavos gratis en Fortnite. Como digo, a principio de cada mes subiré un vídeo dando el ganador de estos 1000 pavos, así que reventar el botón de like y suscribiros activando la campanita de notificaciones y poniendo un comentario para poder llevaros estos 1000 pavos en Fortnite. Si queréis que en vez de 1000 pavos sean 2500, tenéis que reventar este vídeo a likes. Así que dicho esto, vamos a comenzar con la información que os traigo en este vídeo. Deciros chicos que muy pronto tendremos un nuevo evento con el cubo y con la isla flotante de Fortnite. Y es que sí chicos, el cubo todavía no ha terminado y la temporada 6 no es simplemente esto, sino que tendremos un próximo evento de este cubo. Bueno pues gente, deciros que este evento puede llegar en Halloween aproximadamente. No lo quiero confirmar al 100% ni quiero confirmar nada en este vídeo, pero deciros que es posible que si tenemos un nuevo evento llegue en Halloween. ¿Por qué pienso esto? Porque es el evento más cercano, es básicamente la celebridad más cercana que tenemos. Falta aproximadamente un mes para comenzar Halloween. Y deciros chicos que tendréis en el vídeo anterior del canal hablando sobre las skins que vendrán en Halloween supuestamente y las nuevas skins de Halloween que nos meterán. Pero principalmente en este vídeo vamos a hablar sobre la isla flotante de Balsa Botín. Deciros chicos que el único evento posible que podremos tener con esta isla sería el evento de que el cubo se active y que esta isla se vaya moviendo por todo el mapa. Si os fijáis y os vais a la parte de la isla, podéis observar ahora mismo que el cubo gigante está como más activado y la isla está un poquito más lila de lo normal. En plan, la parte de abajo está mucho más iluminada que hace unos días. Y esto quiere decir chicos que el cubo se está activando poco a poco y se está apoderando de la isla. Esto quiere decir chicos que es probable que la isla se vaya moviendo poco a poco por todo el mapa de Fortnite. Y es una cosa que pues es posible y que ya hemos visto varios de nosotros, ya que en el mapa de Fortnite a veces hay un bug el cual aparece la isla que está en Señorío de la Sal. Eso chicos lo podéis llamar bug o lo podéis interpretar como un posible evento que vaya a ocurrir dentro de muy poco tiempo. Ya sabéis chicos que hace bastante tiempo, una semanita o dos, hubo un bug de una persona al cual vio que el cubo gigante salía volando de Balsa Botín. Y es que chicos, fue un bug, pero estuvo muy cerca del evento, ya que el cubo también salió disparado hacia arriba, como en el bug y en el vídeo que os enseñé hace unas cuantas semanas. Esto quiere decir que a lo mejor la isla bugueada que tenemos en Señorío de la Sal a veces en partidas de Fortnite es posible que pertenezca a un próximo evento que tengamos, como digo, en Fortnite con la isla que tenemos flotante en Balsa Botín. Quiero que me dejéis en los comentarios chicos qué opináis vosotros, qué pensáis que puede ocurrir con esta isla, si pensáis que puede convertirse en un volcán dando la vuelta a la isla entera, ya que si damos la vuelta a esta isla aparece un volcán y a lo mejor el cubo cobra mucha fuerza y le da la vuelta a la isla y se convierte en un volcán, o a lo mejor la isla se va moviendo por todo el mapa. Así que chicos, quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis de esto, qué pensáis que va a ocurrir. Y poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario y dicho esto me despido, un saludo, adiós.